Vale. Ok, entonces, respecto a la tarea 1, voy a grabar esta parte todo dentro de una máquina virtual en Windows para hacer todo prácticamente desde cero. De hecho, aquí no está instalado ni el IDE ni nada. Es una máquina recién creada donde lo único que hice fue instalar Chrome y meter aquí, sincronizar una cuenta que tengo, que es distinta a la que trabajo normalmente, para simular como si fuera una de vosotros, que ahora mismo no tiene los privilegios, o esto debería estar dentro ya, porque algún email igual me llega. Vale. Entonces, un momento. Esto, vale, entonces tengo la cuenta de correo y estoy dentro de GitHub. Entiendo que hasta ahí nadie tendrá problemas para crearse la cuenta, pues seguir los pasos. De todas maneras, esto lo tenéis en otro vídeo que ya había subido, ¿no? Que ahí creo que iba aún más desde cero y explicaba los fundamentos de Git y GitHub. Aquí no hay repositorios, vale. Y ahora, si os venís a la tarea, que tenéis el link pues en la tarea de Moodle, ¿no? Que aquí no tendría, pero que sería Abidaldo. Seguro que tengo por aquí, bueno, el aula es esta, perdón. Vale, esta cuenta, así como la mía personal, es Abidaldo a secas, ¿vale? Si entráis aquí ya sabéis que aquí es donde tengo los repositorios. Por ejemplo, los de apuntes, ¿no? Como este, que sería el principal vuestro. Con el que vamos a trabajar este año. Vale, esto lo voy a tener todo subido en mi cuenta, en mi usuario personal. Y digamos que aquí va a ser la referencia de apuntes e incluso ya veré cómo hago. Probablemente las soluciones a las tareas también vengan, también las ponga aquí. O a lo mejor la pongo en los dos sitios. Y para tener una mejor organización, valga la redundancia del término, creé lo que se llama una organización. Estas son cuentas como si fueran de usuario, pero pensadas deliberadamente para trabajo colaborativo, para gestionar distintos permisos. Yo puedo tener distintos equipos que tengan acceso a unos repos y otros no, etcétera, ¿vale? En este caso es más que nada para facilitar un poco el funcionamiento y que todos los repos de las tareas estén aquí. Y de hecho, bueno, la primera tarea que os comentaba, ahora mismo aquí todavía algo hice mal porque, que no acepté la invitación. La primera vez, si ahora entra alguien que aún no tiene, que aún no aceptó mi invitación o no puso en la aquí su cuenta, los que estáis en verde, todo el mundo que ahora mismo está en verde, de eso estoy cambiando yo el color para indicar que lo he chequeado que habéis escrito y que os he mandado la invitación. Si a alguien no le llega o lo que sea, que me avise. Si alguien lo ve en verde y ve que tardo mucho, normalmente todos los días o varias veces al día estoy mirando y poniendo al día. Y bueno, entiendo que todo el mundo entendió lo del identificador, ¿no? Esto es porque yo generé automáticamente, hay gente que prefiere que lo llamen por el segundo nombre o cosas así, o simplemente por dar la opción. Si alguien cambiase aquí, automáticamente queda este en amarillo como propuesto y este se pone en rojo para cambiaroslo, y os lo cambiaría, no habría problema. Es simplemente tener la referencia. Bien, eso por su lado. Entonces, volviendo a lo que decíamos, una vez se haga eso, debería llegaros una invitación como esta al correo, ¿vale? De que yo, @abidaldo, os he invitado a uniros a esta organización. ¿Vale? Le dais que sí. Nadie me ha hecho lo de solicitar el copilot, pero esto es lo que ya vamos a hacer a través de la cuenta, ¿vale? Es para lo mismo. Le decís que sí. Y ya estaríais. Y una vez estéis, veis que ahora podéis ver un repo más. Bien, esto fue por las pruebas que estuve haciendo y que me cargué los dos foros por en medio, porque este lo he asignado a un equipo que he creado con todos vosotros. Realmente solo fue para poder hacer una segunda prueba distinta. Ahora haré la tarea 1 y ya la tarea 2. Van a quedar ya resueltas, seguir los pasos. Lo importante es enterarse de qué está haciendo uno, porque vamos a trabajar siguiendo alguno de estos patrones todo el año. No va a ser el de la tarea 1. Ahora mi propuesta es la tarea 2 porque la opción que decía en la tarea 1 tenía sus problemas. Pero los conceptos que se trabajan siguen siendo interesantes igual y es útil que se entienda. Así que vamos a hacer primero esa y a ver si con la 2 ya me quedo conforme y no hay muchos más cambios. Pero iré viendo a lo largo del año porque estoy experimentando con esta forma de hacer. Así tenemos un seguimiento de todo lo que habéis hecho. Bueno, tiene varias ventajas, particularmente para mí, y de cara a futuro poder evaluar pues menos con examen y más con tareas. Entonces, ahora mismo pues vamos a tarea 1, venga. Tarea 1, que es la que os mandaba. Ya estamos situados. Insisto de nuevo eso, cualquier pequeña pregunta que se os ocurra, no os cortéis, mejor con feedback y nos paramos, hacemos una subordinada, vemos qué abordar y listo. Bien, entonces, tarea 1. Hola mundo.
Crea un fork de este repositorio. El fork debe llamarse igual, pero el propietario ser tú. Se creará en tu cuenta de GitHub. Añade como colaborador al profesor Abidaldo con permiso de escritura. Bien, de forks creo que ya hablaba en el otro vídeo, ¿no? El concepto de fork, más o menos, todo el mundo tiene claro lo que es. ¿Sí? ¿Se aceptan dudas? ¿No? ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo explicamos qué es un fork? Venga, ¿quién explica qué es un fork? ¿Alguien se anima? No es lo mismo decir que lo entiendes que saber explicarlo. Perfectamente válido, sí. Creo que el término, como tantos en informática, se puede usar de manera más genérica o más concreta. Aquí hablamos de un fork de GitHub, lo cual implica pues un procedimiento que es hacer clic en este botón y generar una copia, por así decir, de este repositorio en el tuyo. Pero no es simplemente una copia, es una, bueno, la traducción podría ser eso, bifurcación. De hecho, el dibujito, ¿no? Es pues como cada, son los típicos dibujos de Git, ¿no? Cada punto es un commit y de repente vemos que unos va por un lado, otros va por el otro. Es lo mismo que pasa con ramas. ¿Cuál es la diferencia? Que para crear una rama distinta yo tengo que ser ya colaborador del proyecto inicial. No es lo mismo si trabajo con un grupo de trabajo cerrado, donde yo digo, venga, tú haz esta característica, esta feature, hazla en una rama y luego la mergeamos, o hazla tú, y el otro haz otra. Que yo tenga un trabajo colaborativo. GitHub está muy pensado para trabajos open source donde cualquier persona puede colaborar. Pero entonces no te tiene que solicitar, oye, déjame entrar como colaborador. Digo, pues a lo mejor tengo que revisar mucho cada cambio que hace, si no me fío, quiero tener más seguridad. Entonces, con esto tú puedes crear una versión en tu cuenta y cuando te dé la gana, y ahí es el concepto, hacer un pull request. Un pull request es una, oye, te solicito que hagas un pull de lo que yo he modificado. O sea, que te lo traigas para el repositorio original. ¿Se entiende? ¿Idea? Bueno, he introducido por en medio ya el concepto de rama, que no lo hemos visto mucho. Si queréis, jugamos un poco con ramas antes o vamos, o cuando proceda. El concepto de rama más o menos tenemos claro cómo va. ¿Sí? ¿Seguro? Tiro entonces. Si no, preguntar. Por ahí veo más dudas. Anímate. ¿Cómo va? Si no, recordamos. Bueno, a ver, una cosa que comentaba es que en esto, a ver, así como en programación siempre se habla de cómo master algo, ¿no? Como dominar algo es echarle, no me acuerdo cuántas horas se decía, no sé cuántas mil horas. Programar es muy de picar, picar, picar y practicar. Git, esto en particular también es bastante de eso, es de hacer pruebas hasta que se te rompe en un momento, hace algo raro y así es como aprendes. Pues bastante, es verdad que es puntilloso y a veces no entiendes qué está pasando, ahí es cuando pues, me contactáis y vamos mejorando, pero es muy de hacer una cosa, probar otra y seguir jugando con él y se va pillando. Pero sí que los conceptos básicos es importante. Recordad que os tenéis por aquí el repo que tengo de recursos de Git y GitHub, ¿vale? Ya os recomendé el curso de Moure, que es así de lo más reciente y que os explica todo bastante divulgativo con pruebas. Sobre ramas en particular hay este juego online que, como es gráfico, pues explica bastante bien lo que es trabajar con ramas, ¿vale? Aprender ramas de Git. Entonces, por hacer una pequeña pausa, luego vamos volviendo. Variedad de comandos, te dice los que son. Vale, esto es como muy simplificado. Por ejemplo, a ver, principal, secuencia introductoria, introducción, ¿qué esto qué es? Vale, commits de Git, ¿cómo va un commit? Simplemente, ¿vale? Tenemos una versión principal, main es una etiqueta que está apuntando ahí, que es el nombre de la rama, hacemos un commit, aparece el nuevo commit 2 y main apunta a él. Y cada commit nuevo está apuntando al anterior, manteniendo una relación de las versiones que tenemos. Nuestra versión del commit 0, versión del commit 1, versión del commit 2. Vale, no sé, se ha entendido, ¿no? Entonces, si yo tengo versión 0 y después hice un commit a versión 1, la rama en la que trabajé fue main, que se movió. Como digo, lo más fácil para mí es pensar que, como cuando hacemos un checkout a ramas, no estamos haciendo, un checkout a una rama solamente un puntero, pero siempre nos estamos moviendo entre commits, ¿vale? Bueno, hay un matiz ahí porque no es lo mismo hacer una rama, un checkout a una rama, que un checkout al mismo commit al que apunta la rama. Pero eso es más avanzado, ya lo veremos si a alguien se le ocurre probarlo. Vale, entonces eso, cuando hacemos un commit, aquí queda muy gráficamente muy claro. Se mueve la rama con nosotros al último commit que tenemos, la última versión de nuestro proyecto.
¿Qué más? Ahora, nada, eso. Pues podéis venir aquí. Oye, entiéndelo. Esto es bastante divertido. Está aquí, sí, gamificado. ¿Cómo era esta vaina? Que ya ni me acuerdo. Conseguir, pues, hacer otro commit. ¿Y dónde va esto? Ah, aquí tienes los comandos. Entonces, ¿qué queremos? Pues un. Supongo que no hay que añadir. Normalmente, claro, tendríamos el stash. Añadiríamos primero lo que hacemos, ¿no? Aquí haríamos simplemente un commit que lo llamamos guión M para poner el mensaje. C3, me parece, que es lo que me pide. Ah, me faltaba el C2 ya antes, ¿o qué? C2. No sé por qué el dibujo no está introducido. Ahora, es que ni he leído. Escribe git commit. Ah, dos veces, vale. Le está dando igual el mensaje que estoy poniendo. Lo ha llamado C2, no le está poniendo el nombre, vale. Si lo hago otra vez, pues lo muevo otra vez. No estaba teniendo los nombres. Resuelto. Jugáis entonces. ¿Qué más por aquí? Esto va un poco lento. Confirmamos. Quería mostrar algún ejemplo. Ramas, aquí estamos. Venga. Crear ramas al principio. Grid. Branch. ¿Qué hacemos cuando creamos una rama? Main que estaba aquí. Pues por ejemplo, lo que os pedí antes. El git branch-c, perdón, git checkout-b que me preguntabas antes. Es lo mismo que un git branch del nombre de la rama nueva y después un git checkout para moverse a ella. Con git branch lo que haces es creas una rama nueva que está apuntando a dónde es, pero el asterisco indica dónde estoy yo. Esto es lo que también aparece a veces como head, cabeza. Vale, entonces yo estoy en main. Acabo de crear una rama nueva en el mismo sitio en el que estoy, pero aún estoy en main. Entonces ahora me dirá probablemente que haga un checkout o ya ha entendido. Si hago un commit, a ver. Main se mueve y new image, la rama que quede, que cree, queda apuntando al commit en el que estaba. ¿Sí? Claro. Sencillo, ¿no? Esto ayuda mucho a entender esta parte. Entonces, seguimos. Git checkout y git commit. Aquí está el checkout, lo que os decía. Para evitar que pase esto, ¿no? Que, bueno, evitar. La cosa es tener las opciones, saber qué es lo que queremos hacer. Pero puede pasar esto, que creéis solo una rama y luego avancéis en main y no en la rama. Por eso aquí, volviendo aquí, por eso aquí en este paso, en este de aquí, os di directamente el comando para hacerlo de una tacada. Pero como digo, este comando de aquí es equivalente a git branch esto y después el git checkout. El guión B lo que hace es hacerlo de una pasada. Y entonces se puede hacer directamente git checkout y a ella y git commit, ¿vale? Entonces cambiamos el asterisco a la nueva rama y en ella hacemos un commit. Y luego, rápidamente, a ver si puedo pasar, prefiero pasar del ejercicio directamente a las. Sé que hay una manera de. No sé cuál. Vale, objetivo, ¿esto qué es? ¿Que lo he cumplido? No, objetivo a cumplir, voy a acabar antes haciéndolo. Pero me parece que se podía saltar. No hay un darle adelante a esto. Bueno, venga, pues lo hago rápido. ¿Esto qué era? Un git branch y luego sitúate en ella. Como, pues mira, lo dicho, aquí me dice que haga git branch el nombre y git checkout nombre. Voy a probar a hacerlo de una tacada, como os decía, con checkout-b, que es los dos comandos en uno, a la nueva rama, que es el nombre que me dé la gana. Vale. Vale, aparece nueva y he hecho un checkout a ella. Entiendo que estaría. Y aquí que dice main bug fix. Ah, vale, con bug fix. Pero no. No está. No le gustó. Igual está esperando que lo asumía que lo tenía que hacer de esa manera. A ver, vamos a hacer con el nombre. Bueno, pues sí, era el nombre. Había que poner llamarla bug fix. Y a ver si por casualidad vemos una bifurcación rápidamente. Aquí que hay. Vale, perfecto, merge. Y aquí ya me quedo. Entonces, esto. Aquí es donde está un poco la gracia de lo que son los flows, los flujos de trabajo normalmente. En cualquier proyecto de desarrollo donde trabajemos con más personas, nos vamos a encontrar con algo, bueno, más complejo de esto, que os comenté, creo que lo había comentado hace 2 semanas, pero. Por ejemplo, tú tienes la rama principal y hay que corregir un bug, un error que hay en tu programa, que hay que corregirlo pues así rápido o lo que sea. Vale, antes de realmente hacerlo en la versión que está funcionando y poder romperla, tú
quieres comprobar que esté todo bien antes de tener la nueva versión de main, de la rama principal. Por eso creas una rama nueva, trabajas en ella y después ya la unirás. De esto es de lo que va el concepto básico de ramas. ¿Vale? Aparte para dividir entre personas. ¿Vale? Puede ser que tú te encargues de un determinado bug, otra persona esté trabajando a su vez en una determinada característica nueva, y esta es la manera de poder mantener eso sin que se desmadre. Sin una herramienta como Git sería imposible el trabajo colaborativo de muchas personas sobre un mismo proyecto software, que es lo más normal del mundo. ¿Entendemos la idea? Vale, y el merge pues es la herramienta de, con la que se hace algo como esto. Con un Git merge, fijaos, yo estaba... Ay, no me deja esto. Yo aquí estoy en main, el asterisco, head. Yo estoy en lo que estoy visualizando, digamos, es el commit 3. Alguien ha desarrollado esto. Ya lo ha testeado, la corrección del bug funciona, está bien. Me la quiero traer a la rama principal. ¿Qué hago? Un git merge desde aquí. Es importante que esté aquí, ¿vale? Si hago el merge desde aquí, me va a traer... bueno, no me haría nada porque estoy trayendo bugfish. Te trae la que tú pones aquí a la que estás. Yo voy a ejecutar este comando desde main. Ejecuto ese comando y entonces lo que está... Se crea un commit nuevo apuntando a los dos anteriores que los junta. Los mergea, se suele hacer usar el calco, porque merge, pues no sé cuál es la traducción correcta, algo como fusionar o mezclar o algo por el estilo. Vale, y de esta manera las modificaciones de aquí me las traigo a la rama main. ¿Las modificaciones pueden ser de alguna manera incompatibles entre? Sí, y ahí es cuando tienes un conflicto en el merge y es cuando llegamos a... cuando la cosa ya se complica. Que... Algo de conflictos de merge en el vídeo mío no había, ¿no? Conflictos no nos metíamos. En principio, con cómo vamos a trabajar este año, no deberíamos tener conflictos. Es posible que los tengáis en algún caso y que sea interesante verlo igualmente. Tenéis, a ver, ahí ya en esto entiendo que separan pues todos los cursos los que os listé. El caso más habitual que os puede pasar, sobre todo a los que venís aquí, o cualquiera que trabaje con varios ordenadores, le va a pasar cuando intente sincronizar. Es muy típico que yo trabajo en el ordenador de aquí, ¿vale? Hago mi pull, subo o lo que sea, subo mi push, perdón, subo... No, mi pull, bueno. Yo llego aquí, ¿vale? Me bajo lo que tengo en GitHub haciendo un pull, la última versión. Trabajo, tal, hago un commit, lo que sea, me olvido de hacer un push. Llego a casa, hago el pull, no se baja nada. O incluso ni me doy cuenta de todo, me olvido de que hice algo en el trabajo. Llego a casa, aparte aquí es donde está el problema también de los interfaces gráficos, un buen ejemplo. Como no estoy tan acostumbrado metódicamente a hacer los pasos al principio, pienso que están hechos. Vale, llego a casa, el VS Code me sincroniza, todo está al día, me pongo a trabajar, tiro millas, creo un commit, lo subo, vuelvo otro día aquí y de repente hay dos historias distintas. ¿Se ha entendido? O sea, estamos en esta situación. Yo he hecho en casa algo, pero me olvidé de subirlo al repo principal, ¿vale? Llegué, el resto del recorrido está sincronizado, vengo otra vez y me encuentro que estoy en C3 con las modificaciones que hice en casa, que sí que subí a GitHub, que me acabo de traer, pero al momento de hacer el pull, tengo modificaciones aquí, y entonces chocan. ¿Cuándo chocan? Cuando tocan en el mismo fichero, y creo que en la misma zona, creo que dentro del mismo fichero, si son zonas distintas, ahora entiendo que no hay conflicto tampoco, simplemente te añade, entiende que añades un bloque y que añades otro bloque. Cuando hay conflictos, te lo muestra, te dejan un paso intermedio en el momento en que tú haces el pull o el merge. Un pull normalmente, el pull se puede significar varias cosas, pero un pull es hazme un merge de algo remoto. Entonces hago un merge, y lo podrías hacer así, un merge de lo que está en GitHub, me lo traigo y lo combino con lo que tengo. Normalmente, si lo vais haciendo siempre bien, no tendréis conflicto. El día que os pase eso, vais a encontraros con el conflicto. Y ahí os dejará, por terminar, te deja un estado intermedio y el entorno también, lo podemos probar después, que te muestra. Oye, por un lado está entrando esto, por el otro tienes esto, y esto choca, arréglalo. Y arréglalo es manualmente ver las dos versiones justo en esa parte del código y cojo la mitad de una, la mitad de otro, o lo que hiciera falta. Pero es verdad que eso, pues, hay que practicarlo, pero bueno. ¿Cómo? Depende del entorno, pero sí, básicamente te dice, mira, esta es la versión local, esta es la versión que te estás intentando traer, con cuál de las dos te quieres quedar, o de cada bloque, quédate con esta, aquí me quiero quedar con esta, aquí me quiero quedar con esta. Cada vez hay facilidades para hacerlo más visual. Ya digo que, de todas maneras... Bueno, yo soy de la teoría, puedo equivocarme perfectamente, no os olvidéis, sé que suena un poco a cosa de profesor, pero suelo ir atrás de la teoría de que compensa mucho aprender esto primero por terminal.
Porque y haciendo mucho a cada paso un git status y un git log constantemente y entender en tu cabeza el dibujito de qué está pasando. Y así es como lo asientas bien. Y luego no, porque luego cuando llegas a conflictos de merge, sí que si no sabes si hasta ahí fuiste muy con pinzas, la cosa se complica. También digo, estrictamente no sería necesario, yo no voy a pedir un trabajo avanzado con ramas. No debería ser necesario ni debería haber conflictos si no es ese que os acabo de decir. Que vosotros mismos os liéis en vuestra sincronía nada más. Pero bueno, pero es interés, ya digo, es en general interesante conocerlo en este mundillo. Esto es bastante útil. Bien, entonces... sí. Bueno, lo primero es instalar Git, claro, que no sé si en esta versión lo tengo. No, claro, tienes que instalarte Git. Sí. El interfaz para poder clonar. A ver, puede. Para seguir los pasos que pido, sí. Si no, ya. Es que no tiene sentido hacerlo de otra manera. De la consola puedes también. Sí, pero para eso. La Power Shell de Visual Studio. Pero o comando git tiene que estar instalado. Senoncho pide, de hecho podemos hacerlo así, podemos instalar VSCode. Ahora probamos. Voy a instalar VSCode sin instalar git, pero creo que me va a pedir o va a autoactualizar desde dentro. Sí, 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 no, pero está bien, no hay problema. Mejor saber todos los detalles. Pero esa extensión yo creo que tiene que llamar igualmente al sistema. Ahora vémoslo, probamos. Vale, entonces volvemos. Hola mundo, vale, tenemos unas nociones de cómo son ramas, tenemos nociones de los comandos básicos de Git, lo que os había en el mensaje recomendado que hicieseis. Entiendo que también todo el mundo debería estarle llegando los otro recordatorio que nunca está de más, ¿no? Todo esto viene de la tarea que está aquí. Esta tarea optativa no sé si la pondré, si alguien se está asustando no os preocupéis, quedó ahí de borrador. Y que fue en el foro de anuncios que os dije por repasar un poquillo. Todo el mundo le deberían estar llegando los emails de esto. Sino también aquí dentro del foro, de cada foro os podéis ver, deberíais tener una opción de suscripción, ¿vale? Os recomiendo que estéis suscritos a todos en principio, pero por lo menos a los de avisos. Entonces, tareas, lo que comenté aquí, ¿vale? Primero os paso GitHub, compartido el documento de para que pongáis las cuentas, que ya hablé antes de él. Y el vídeo este, o sea, hoy voy a ir más rápido porque no me estoy parando con una introducción aquí desde cero porque ya la tenéis aquí. Vamos a ver, de todas maneras, este vídeo lo tenéis subido en la lista de este año, que está, bueno, todo esto está explicado y linkado, entiendo que todo el mundo, pero recuerdo, para los de casa, si alguien tiene un problema, que no le estén llegando los emails, que no tenga claro dónde está el repo, lo que sea, que pregunte. Entonces, eso, lo de los fundamentos de trabajos con ramas, que los acabo de pasar ahora un poco por encima, os puse el link a la explicación que da Mouredev de los comandos de estos en particular. Ya digo, Git y GitHub no han cambiado, hay 8 millones de tutoriales, no tiene sentido tampoco cubrir mucho más esto. Y linkaos desde aquí. Entonces, bien, vuelvo a ello, venga, paso a paso. Todo bien claro, ok. Vale, crea un fork de este repositorio, sabemos lo que es un fork. Pues vamos a crear un fork de este repositorio haciendo clic aquí, manteniendo el nombre, que me lo va a pedir ahora, y que el propietario seas tú, o sea, crearlo en vuestra cuenta personal. Vale, pues hago un fork de esto y me dice, ¿dónde crearlo? Aquí me da dos opciones, ¿quién es el propietario? Yo o la propia organización, porque como soy miembro de la organización puedo crearlo ahí. En la tarea 2 os voy a pedir que cambiéis si lo queréis a la organización, aunque realmente me daría... Sí, bueno, me hace falta eso para automatizar el proceso de traerme los vuestros. Pero eso. También con estas cosas cualquier... No dejéis de comentarme porque es interesante, los que sobre todo quien ya trabaje con GitHub y quiera tener sus repos bonitos de cara a usarlo también como portafolio para buscar trabajo y todas esas cosas que os comenté otra vez. Si os chirría algo de cómo lo hacemos o decís, oye, sería mejor, me gustaría tener una copia en el mío siempre o juntar todos los proyectos que he hecho este año para tenerlos ahí, comentádmelo y vemos la mejor manera, ¿vale? Yo también estoy aprendiendo a trabajar mejor con los flujos de GitHub, entonces que lo veáis, ¿vale? Porque ahora os voy a pedir que lo tengáis en la organización, a lo mejor en principio no me los voy a cargar y vosotros seguiréis teniendo acceso a los vuestros, pero si hay una parte que decís, oye, este ejemplo, esta solución que hice me interesa, pues está guay que cuando se cierre el plazo o lo que sea, lo subáis una versión a vuestro repo también. Vale, podemos ver un día, hacer una prueba con los remotos de cómo hacerlo, o hoy, o lo que sea. Pero vamos,
Eso, como siempre, feedback, pedídmelo, recordádmelo y lo hacemos. En este caso, en la tarea 1, os pedí que lo crearais en la vuestra. En este caso, estoy como usuario con esta, ¿vale? Y que no cambiaréis el nombre. Podríais poner una descripción, nada. Copiar la rama master solo, que es la rama principal. En este caso solo hay una, tampoco hay otra opción. Da igual que lo pongáis, que no lo pongáis, va a hacer lo mismo, ¿vale? Pero sabemos que normalmente master o main o trunk, depende, es la rama principal con la que trabajamos. Y recordad que, claro, un repo puede tener varias ramas. Cuando tú haces un fork, podrías querer hacer un fork de algo que ya es una rama en particular. Pero lo típico es que tú cuando haces un fork, ya sea porque quieres hacer una modificación a la rama principal. Básicamente lo que estás haciendo es el equivalente a crear una rama nueva, pero como no tienes permisos porque no eres colaborador del original, no puedes directamente hacer un push. Tienes que crear un fork en tu usuario, donde tú tienes la prioridad, para luego hacer un pull request. El paso es más complicado. ¿Se entiende esta diferencia? ¿Se entiende que estamos haciendo lo mismo que crear una rama con una característica nueva para mergearla, pero con un proceso más de seguridad que nos da GitHub? Por eso lo cambiamos de usuario por en medio. Es importante entender esta distinción, ¿vale? Si no, insisto, preguntar y lo dibujamos o lo que haga falta. Si, dime. Si te vamos a copiar solo la master, ¿no? Y después en el original se crea otra rama. Esa rama ya no tiene ejercicio. Y si le diésemos a copiar todo, sí o sí. Si copiáis todo, claro, cuando varias ramas en un lado y varias ramas en el otro están desincronizadas, no tengo claro del todo cómo te lo avisa. Ahora haremos un ejemplo, porque como voy a corregir la tarea 1 de todas maneras, y lo dije antes, va, lo hacemos y aprovechamos para colar una práctica más avanzada en esto, que no os lo voy a pedir, pero así vemos cómo se lía todo. Y vamos a ver cómo solucionarlo. Entiendo que si te traes todos, te tendrías todas. Después se crea una nueva en el original. Se crea una nueva en el ¿en qué original? Del feed, en este caso en el tuyo, ¿no? Nosotros hacemos el fork del tuyo y después tú más adelante creas en el tuyo otra rama. Si yo creo después más adelante otra rama, ¿vale? Te pasa en el caso de copias una master y en el caso de copias todo. Si la haces a posteriori, ahora no te la va a copiar, la tendrías que luego copiar tú manualmente, tendrías que hacer el remoto lo tienes, tendrías que hacer un fetch all, haces un git fetch all y te traes toda la información de todos los remotos. Tú la información del remoto la vas a mantener, en el momento en que tú haces una copia, ah no, espera, perdón, sí, con un fork sí, con un fork GitHub internamente, ahora lo vemos, vale, voy a crear esto, ahora llegamos a un detalle importante, aquí. Esto es lo que nos permite el concepto de fork. Esta tontería de aquí tiene bastante importancia. Yo acabo de crear un repositorio nuevo ahora que es mío. Está en mi cuenta. Pero GitHub mantiene el control, el traqueo de que esto es un fork de este otro. ¿Por qué? Bueno, por un lado, una mera cuestión de reconocimiento, si quieres. De que estás trabajando, a ver, ahora estamos con prácticas, pero entended que esto, vosotros podéis colaborar en un proyecto open source o open source de los múltiples que hay online. En GitHub hay gente trabajando, yo un grupo de gente que trabaja en un proyecto de bla, o una persona que tiene. Y tú en algún momento le dices, ostras, pues yo sé de esto y creo que aquí puedo aportar algo. Vale, ¿qué haces? Lo forqueas, haces tu modificación y luego haces un pull request diciéndole, oye, mira qué cosa más chachi he hecho, añádela a tu proyecto. Esto, que además hay una cuestión aquí a veces curiosa, que a la gente a veces no le apetece hacerlo, porque en algunos casos se siente hasta como, parece que es como una afrenta, corregirle a alguien algo. Vale, se supone que en la propia filosofía de GitHub está el hecho de que eso es algo que vas a agradecer. Tú pones un repositorio público porque quieres que alguien te pueda proponer mejoras. Y aquí, insistiré en esto, ya lo dije en su momento, precisamente, sigo recordando... ¿dónde estoy? Por aquí en algún lado estoy y tengo abiertas tantas cosas que ya me lío. Pues no, da igual. En mi repositorio, en el repositorio de apuntes, se agradecerá y se valorará muy positivamente si alguien me hace una pull request mejorando mis apuntes. Vale. Totalmente en serio, cuando estéis, es una forma de mostrar que estás intentando entender y probar las cosas de ahí, que las has consultado, hay muchas cosas que son matizables. De hecho, gran parte del chollo que tenemos, del trabajo que tenemos es, no veáis la de veces que algo que he escrito ahí, dicho, esto no es completamente cierto, pero si lo cambio y lo explico de esta otra manera es demasiado complicado. Encontrar ese equilibrio es muy complicado, pero no dejéis de matizármelo. Oye, pues aquí hay una cosa, yo no, además,
sin miedo, porque yo no tengo por qué aceptar la pull request. Os puedo dar feedback. Vosotros me la mandáis y yo os digo, no me convence del todo, dale una vuelta a esto. Pero se valora igual. Intentadlo sin miedo, ¿vale? Mira, probando esto no lo entendí del todo. Encontré un ejemplo mejor. ¿Qué te parecería añadirlo? O he hecho este otro ejemplo que es interesante. Bueno, me lo podéis mandar por separado si es muy avanzado y no procede, y ya lo meteré yo manualmente. No tiene por qué ser un pull request, ¿vale? Pero es una forma también de, oye, pues estoy entendiendo cómo funcionan las dinámicas de esto. ¿Se pilla la idea? Bien. Volviendo entonces, ¿dónde estábamos? Paso a paso, recursos, voy a cerrar cosas. Vamos a cerrar cosas. De hecho, lo tenía aquí. Y yo buscando por el otro lado. Bien, además así, aquí se ve mejor para los que estáis aquí. Vale, repositorios. Ahora como acepté la invitación, de hecho que estaba aquí, ahora aparecerá T1, debería. Ah, eso ya lo hice antes. Estoy aquí, aquí fuera, aquí. Vale. Entonces, hemos creado nuestro fork, que sirve pues para hacer dos cosas. Entonces, ya automáticamente, yo cuando hago una modificación, de hecho aquí ya me dice la opción contribuir. Fijaos, esta rama está actualizada con la del original. Las ramas, al final podemos pensar, esto es una cuestión de granularidad. Al final lo que tenemos es un montón de ramas. Lo que pasa es que por temas de permisos, las ramas se acumulan en repositorios. Dicho de otra manera, lo podéis pensar de arriba abajo o de abajo arriba. Un repositorio se subdivide en ramas. Vale. Entonces, ¿aquí qué me está diciendo? Fijaros, la rama en la que estoy, que es master, porque es la única que hay ahora aquí, dentro del repositorio de OBD tal programa Hola Mundo, está actualizada con la que se llama igual, o sea, con la rama master del repositorio del mismo nombre, pero de, de este usuario, de esta organización. Vale, entonces GitHub está automáticamente traqueando para avisarme de cuándo estoy yo por delante o estoy por detrás. Yo puedo haber hecho un fork, estar trabajando en algo y que mientras otra persona, mientras en el otro lado ya han mergeado cosas de otra gente que también está trabajando. Aquí está la gracia de los flujos de trabajar un montón de gente. Sí. ¿Quieres que, pero qué me sugieres? ¿Que lo arregle dónde? ¿Aquí? ¿Y que haga un pull request para verlo? Digo, sí. Si tú comitas ese cambio a otro modo, sí. A mí me saldrá que estoy por detrás, me faltará ese último. Claro. Comit tuyo. Correcto. Cada situación que esperaba dar, no lo comitaste el tuyo. No llegué a hacerlo porque lo vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que sí. O sea, sería así, ¿no? Sí. Sí. Y podemos hacer las pruebas en las dos direcciones. Y así vemos un poco cómo funcionan las pull requests. Claro. Vale, guay. Yo te he hecho una, ¿eh? Ah, ¿me has hecho una? Yo creo que te he hecho una. Bueno, pero ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo? O sea, creo, ¿eh? Ah, no, pero es a mí. Vale, yo te he dado a ti permisos de escritura en mi repositorio porque hago el tuyo. Pero a ver, yo aquí. Pero aquí están las pull requests, que es lo que os pido que hagáis al revés. Al final, de todas maneras, esta vale, es la. Esta eres tú, bien. Vale. Pero ¿corriges algo o me has hecho la que pido? Vale, claro. Sí, correcto. Yo ahora podría, ¿veis? Mergear a la pull request. ¿Veis que es el mismo comando que con la rama antes? Mergear dos ramas. Pues estoy mergeando dos ramas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La modificación que tú has hecho me la traería. De repente, en mi repositorio aparecería un commit más con el historial del tuyo, donde está pues ese main y tal. Este sería meterme la solución. Vale, lo que yo tengo que pillar es que yo me he creado, o sea, yo me traje tu mail, sí. ¿Vale? Y tengo mi propia rama. Y es, yo primero lo que hago es, hago un pull, o sea, yo trabajo local, ¿no? Ajá. Puseo mi código a mi rama, es decir, a mi repositorio enforqueado el tuyo a mi rama, y desde esa hago un pull request al master, a mail. Sí. Vale. Vale. En el momento en que yo te envío esa solicitud de pull request, ¿a ti se lo está llevando? Al repositorio original. No me lo está llevando, me está avisando de que alguien ha hecho algo, sí. Y que yo me lo puedo traer. Vale. Y me solicitas que me lo traiga. Vale. Y te lo vas, en caso de que tú lo aceptes, te lo pone en tu rama mail, en tu rama principal. Sí. Vale. Y dado que todos estamos enviando, en realidad, el mismo fichero. Sí, acepto, todos monto un Cristo. Vale. Bueno, a ver, si todos están bien, como todos son iguales, supongo que no habría conflicto. Traería todos y tendría un listado de 20 commits que no cambia nada en ninguno de ellos.
Claro, lo que pasa es que no quiero hacerlo porque entonces igual hay alguien en casa trabajando en esto y la lío parda. Pero vamos a hacerlo igual de otra manera. Podemos hacer un par de cosas. Una es lo más sencillo, por ejemplo, caso real, ¿vale? ¿Cómo tendríais que hacer si queréis corregir algo en algo mío? Pues tal cual lo que hemos visto. Ella, vosotros ponéis a hacer esto. Vale, empezáis con la tarea. Ah, ya he hecho el fork. Ahora voy a leer el segundo paso. Clona este repositorio en tu ordenador. Ah, pues vamos, voy a clonarlo, venga. Y esto lo hago con git clone. Vale, si lo hago desde terminal, aquí hay dos opciones. Luego llegamos a eso, pero voy a... Para que me quede en orden el relato. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Vamos a abrir una pequeña pausa. Yo en descargas, por ejemplo, voy a trabajar en escritorio. Voy a trabajar en escritorio, ¿vale? Voy a crear una nueva carpeta. Vosotros, pues lógicamente ya no voy a explicar esto donde queráis, ¿no? Para, pues, cosas de IA. Venga. Y aquí dentro yo ahora querría clonar el repositorio, ¿vale? Para clonar el repositorio, típicamente, pues necesito, claro, necesito tener Git. Que ahí venimos a lo que decíamos. Hay una opción, claro, desde terminal aquí no lo va a pillar. Sí, a ver, lo normal es que me venga ahora y instale Git, pero vamos a intentar hacer la otra cosa que decíamos antes solo por probar. Pero aún así lo explico, vale, buscáis Git, descargas, descarga para Windows, vale, para Windows, ya estaba ahí el link, vale, lo más sencillo eso, descarga para Windows, lo voy descargando igualmente, que no hace falta que lo... Ah, vale, standalone o portable, bueno, da lo mismo, standalone, ¿no? Típicamente todos tenemos arquitecturas 64 bits, entiendo que hasta aquí todo el mundo sabemos lo que hablamos, si alguien va flojo en sistemas tampoco pasa nada porque le pregunté y repasamos lo que haga falta, pero bueno, entonces eso, vale, y la ejecutaríamos. Voy a intentarlo de la otra manera por forzar y ver qué pasaría si queremos... Como IDE, os recomendé como punto de partida VS Code. A ver, vamos a ver varios. No os voy a exigir ninguno, cada quien con el que esté más cómodo. Sobre todo esto de cara a la gente que ya trabaja con alguno y lo tiene muy trillado. Pero bueno, no es mala idea que lo conozcáis los principales. Realmente os cité cuatro, pero son dos. O sea, es Code por un lado, que es el de Microsoft, que es este. Voy a ir redando a instalarlo en Windows. Descargar primero, claro. Vale, Windows, Command Line, User Installer, X64. Vale, ahí estamos. Entonces, está este por un lado y veremos por el otro los de la familia JetBrains, que serían PyCharm como punto de partida para Python, especialmente, igual hacia final del curso, para hacer aplicaciones más completas nos viene bien porque ya tiene los... PyCharm lo que tiene es que ya tiene los... templates, las plantillas para crear estructuras de frameworks, como puede ser FastAPI, lo que os decía, para montar un backend. Ya hay un montón de ficheros y de código que te lo da hecho. Entonces, en eso es útil. Y Dataspell es una versión de PyCharm, es casi lo mismo también para Python, pero orientada a lo que trabajaremos, a los Jupyter Notebooks y a temas de análisis de datos. Entonces, vale, empezamos por VS Code. La he liado. ¿Dónde estoy? Aquí. Lo instalo. Está en ello. Vale, aceptamos como siempre el acuerdo que hemos leído muy detalladamente. Instaláis donde queráis. Siguiente. Vale, suele ser interesante aquí, a ver, abrir. Esto lo recomiendo mucho, abrir con code la acción al menú contextual, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es después coger una carpeta como esta y decir botón derecho y aquí nos salga abrir en code, entonces ya nos abre la carpeta directamente. Y una de las ventajas de code es que precisamente es tan ligero y a menudo tienes distintos proyectos en una misma carpeta o abres... El concepto de abrir carpeta en lugar de proyecto tiene sus diferencias y en esto es útil. Vale, entonces yo marcaría eso, a menú contexto, ID, archivo y directorio, no se vale la diferencia, marcarlos, os recomiendo los dos. Y lo agregaría también al path, para poder abrir desde terminal. ¿Sabemos lo que es el path? Sí. Venga, os dije que preguntarais cosas, que yo estoy tirando millas. ¿Todo el mundo sabe lo que es el path? Me fío de que sí. Vale, venga. Instalamos. Aquí no hay mucha complicación. De hecho, la instalación de Git tiene muchas más partes y preguntas que se puede personalizar mucho. Venga, estamos. Entonces, ejecutamos code.
Ya habíamos hablado de que era... Bueno, esa fue la parte que no se grabó, que es el entorno de desarrollo más popular que existe, pero en gran parte por la hegemonía que tienen web. Los de JetBrains también lo son mucho. Vale, aquí tenemos, nos abre VSCode. Bien. Nada, bueno, no está de más que los que sean nuevos a esto se paren con las... con estas cosas, pues elegir el tema que te guste. En este caso aquí lo voy a poner el blanco porque se supe mejor aquí en clase. Podéis bajaros los paquetes de lenguaje para que te autocorrija cuando escribas cosas en castellano o ponerlo todo el IDE en castellano. Yo eso no lo recomiendo por el tema, lo que os digo siempre, trabaja yo. La configuración en inglés te facilita que el día que tienes un problema busques el mensaje en inglés en Google y la bueno, de hecho es una de las cosas que probablemente con... Una de las cosas que mejor venga ChatGPT es que ahora pues el error ya te autotraducirá y probablemente detecte de que va. Pero si buscabas en Google un error y tienes el entorno y todo en gallego, pues igual tienes problemas para encontrar soluciones a tu problema. Entonces, nada, videotutoriales, bueno, muchísima información sobre esto. Nada, yo cierro la bienvenida a VirtualBox. Vale, entonces, normalmente en el Explorer será donde estemos viendo la carpeta en la que estamos. Aquí pone no folder open, ninguna carpeta abierta, ¿vale? Carpeta o directorio si estamos en Linux, aunque creo que pone folder igual. La terminología, sabéis que es como se suelen llamar en uno y en otro. Y aquí podríamos abrir directamente la carpeta esta de que habíamos dicho, ¿no? En escritorio IA, ¿dónde estoy? Perdón, en escritorio la de IA, me la va a abrir vacía, ¿vale? Y también... Lo que os decía los menús contextuales, que es muy útil... Ah, no, espera, no quiero cerrar esto. Si yo estoy fuera de Code y me vengo aquí, ahora debería tener la opción en más opciones en Windows 11 de abrir con Code. Y es lo mismo de los dos lados. Vale. Pero bueno, suele a menudo es bastante cómodo. Así, si tenéis distintas carpetas y queréis abrir una u otra, o por lo menos para mí lo es. Bien. Entonces ya estaría abierto. ¿Qué pasa? Que aquí no tenemos nada, tenemos que clonar. Bueno, y luego saldrá el mensajito de si nos fiamos de los autores de estos por seguridad, ¿vale? Nos fiamos de los autores del proyecto, ¿por qué sale la carpeta padre? Bueno, el proyecto nuestro escritorio, ¿no? Nada, nos fiamos y ya estaría. Entonces aquí podríamos empezar a añadir ficheros y trabajar o lo que sea. Si nuestro proyecto fuera directamente este. ¿Qué pasa? Que realmente tendremos una subopción. Bien, el tema de Git. Entonces, yo no sé, yo entiendo que aquí, integrado, que podemos desde terminal abrir un terminal integrado, esto es lo mismo, equivalente al final de lo que pretendía yo hacer aquí, que era, pues, aquí dentro podría abrir un terminal y si yo tengo Git instalado, me puedo clonar el repositorio. Perdón, estoy todo dentro aquí. Yo al final todo esto viene a esta primera. Estamos todavía aquí en clonar esto. Yo quiero clonar esta ruta, ¿vale? Que lo podéis hacer o por aquí o por SSH. La explicación que di en el otro vídeo de SSH es porque en Linux sí que a mí solo me ha funcionado por SSH. Aquí que me dice que no tengo ninguna clave pública de SSH en GitHub. Bueno, está explicado en el otro vídeo, lo de crear las dos claves públicas y privadas, sería hacer lo mismo aquí, se puede hacer en PowerShell, creo que son los mismos comandos, si no en el tutorial de Git está. En Windows es bastante típico hacerlo por HTTP, y creo que debería ir, entonces es lo mismo, es directamente la misma ruta, la podéis copiar aquí arriba o aquí, copiamos esto y clonaríamos, ¿vale? Pero va a fallar porque estoy haciéndolo todo en el modo... Estamos haciendo en modo difícil para ver los problemas. Si yo intento aquí hacer Git clone de esto... Pues me dirá que Git no está instalado, supongo. Hola, ¿eh? Ah, vaya, justo a tiempo, se nos fue para todos o para vosotros. Vale, vemos que básicamente me dice el término Git no se reconoce como nombre de commandlet de las opciones de comando. Básicamente ha tardado porque ha estado buscando por todo Windows dónde estaba este comando. Porque no tenemos instalado Git, que no deja de ser pues, un programa. Y desde el terminal nos va a pasar lo mismo. Voy a clonar ya esto. El objetivo es conseguir ejecutar este comando. Vale, estamos haciendo aquí una pausa dramática para una cosa dificilísima. Nos dará el mismo problema, se queda pillado igual porque al final es PowerShell. Esto es lo mismo pero integrado, no cambia la película. No sé si me da una otra opción que es, si yo cierro el folder, vuelvo a la opción inicial de apertura de cuando no tengo nada, vale, me dice abrir el folder. Aquí está source control, vale, control de, bueno, de fuentes, bueno, esto es para control de versiones. Por defecto se configura normalmente con Git.
Y que me dice aquí, descarga Git para Windows. No hay más opción. Todos los caminos me llevan a, oye, que necesita instalar Git. Vale, si le doy clic, de hecho supongo que me llevará de aquí a la web. ¿No? Open. Vale, ¿y a dónde llegamos? Pues a donde ya estábamos hace un rato. Misma historia. Y como ya descargué Git, pues vamos a instalar Git. Aquí lo tenemos, ya lo habíamos cargado antes, pues instalamos Git. Y... vale, si permitimos, y a lo tanto llevamos ya 45 minutos de todo introductorio. Vale, licencia GNU, todo el mundo sabe lo que es la licencia GNU, eso no suena lo que es GNU, esto es de divulgación ya de paso, pero ¿quién no sabe lo que es GNU? Venga. Vale, menos mal, ¿quién se lo explica? ¿Nadie se atreve? Pero si lo sabía todo el mundo. ¿No? Es un proyecto de software libre, es que tú capaz de hacer un programa pues entre el código como para que cualquier que lo compra o esto es la clase que lo está puede ver el código, modificarlo y eso es una opción. Bueno, sí, pues la licencia esa pues es lo que cubre, ¿no? Que sea en esa forma. A ver, GNU viene del proyecto GNU, que se llama así, que a su vez es un acrónimo. En el mundo de la informática gustan mucho los acrónimos recursivos. GNU significa... aquí no lo pone. ¿Dónde lo pone? Aquí está. Vale, GNU is not Unix. ¿Por qué? GNU fue el primer proyecto de lo que... fue el origen de lo que hoy llamamos Linux, el sistema operativo Linux, ¿vale? Un grupo de gente que quería hacer una variante basada en Unix, que es lo de antes. De ahí el nombre de que GNU no es Unix. ¿Por qué la G? Pues porque les hacía gracia hacer un acrónimo recursivo, porque la recursividad es una cosa que a los programadores nos hace mucha gracia. No, hay muchos de estos, ¿vale? PHP también es uno, si mal no recuerdo. El lenguaje de programación PHP también es un acrónimo recursivo, que es PHP algo, Hypertext Programming o algo. Buscarlo, no sé. Y entonces, es verdad que esta gente tenía mucho la filosofía, y todo surge con la filosofía, pero contra Unix también, de open source, de que el código sea abierto, modificable, editable por cualquier persona. Vale, entonces, bueno, que lo sepáis que es interesante. Hoy en día están las licencias GNU que mantienen esa filosofía, y lo que era el proyecto GNU se mezcló con el, le faltaba el núcleo famoso, que es el que creó Linus Torvalds, que es lo que se llama Linux. Por eso alguna gente, esto es muy político, defiende que no se le debería llamar Linux, sino GNU barra Linux, porque es una combinación de las dos cosas. Pero bueno, el proyecto GNU empezó por ahí, al final el peso lo ha dado más lo que es Linux, y se les llama sistemas Linux. Como os comentaba, esto en Git tiene particular relevancia, porque Git lo crearon precisamente para trabajar dentro del proyecto del núcleo de Linux. Git fue una herramienta desarrollada por el propio Linus Torvalds para lo que fue el desarrollo de Linux, que desde el principio, como sabéis, es precisamente un trabajo colaborativo. No sé si hay no sé el proceso ahora mismo, pero hay un montón de gente que libremente desarrolla software para Linux gratuitamente en proyectos open source, en GitHub o en GitLab o por ahí. Entonces eso, la licencia te obliga a que todo lo que crees pues pueda ser modificado por otros y que no tengas una propiedad intelectual con la que vayas a denunciar a la gente. Bien, en principio le podéis dar a todas las opciones por defecto, pero le voy a echar un ojo por encima por si hay algo que comentar. El Git Bash. Bash, la verdad es que no sé muy bien cuál es la diferencia del origen del término Bash, ¿no? Bash es el terminal de Linux típicamente. Pues Git Bash en Windows pues es para tener un terminal con los comandos de Linux y específicamente para Git, que es con el que trabajaremos. Y todo el mundo sabe lo que es una GUI, una GUI, no sé cómo pronunciarlo. GUI. Graphic User Interface, simplemente la interfaz gráfica, ¿vale? En vez de hacerlo por terminal. Pero bueno, que nos suene, concepto generalizado, ¿vale? Soporte para ficheros grandes, que no sé, creo que nos debería hacer falta, pero bueno, es típico. Asociar los ficheros .git de configuración, achachar, buscar automáticamente por updates cada día, si queréis lo podéis marcar, yo tampoco voy a usar esto. Y añadir el Bash Profile a Windows Terminal, interesante, no sé muy bien qué es eso, pero vale. Nada, y escalar, esto es lo que es, nada. Todo por defecto, pero eso, comentarlo por cosillas. Vale, Bing. Esto también tiene, esto es una tontería, pero tiene su chicha. Aquí es donde igual no os recomiendo que vayáis todo para adelante, sobre todo los de Windows y sobre todo los que tendéis a idear todo para adelante. O sea, ¿conocemos Bing? Vale. Bing es un editor de texto que para los que no lo conocéis probablemente sea un infierno. Vale, una de las preguntas más... hay una pregunta muy típica en nuestro amigo Stack Overflow, que también todo el mundo debería conocer, y si no, que pregunte qué es Stack Overflow.
get out of Beam. Me parece, es que esto es un clásico. Hay un montón de preguntas de cómo salir del editor Beam. ¿Cómo salgo de Beam? Vale. Esto es un absoluto clásico, ¿vale? 5.400 valoraciones positivas de la pregunta de cómo salgo de Beam en Stack Overflow. ¿Cómo? A ver, es un editor de los tiempos de cuando no había interfaz de escritorio en general. Es un editor pensado para terminal. Es como todo es cómodo si lo controlas. Pero claro, tienes que saberte los comandos y los atajos de teclado. Entonces, claro, la gente no sabe, de repente se le abre el Bing y no sabe salir de él. Por eso, la recomendación para los de, particularmente en Windows, es raro. A lo mejor los de Linux ya esto les sonará, a lo mejor, y ya sabrán que no se acaba el mundo. Aunque aún así mucha gente se va, pues, a Nano, que aquí, claro, aquí no sale porque estoy en Windows. Nano. Nano en Linux es muy típico. La gente de sistemas o que ha manejado servidores está todo el rato o con Bing o con Nano editando scripts. Porque estos son los dos editores para hacer cosas cuando solo tienes terminal. Que es muy típico cuando te conectas a un servidor remoto. Sabemos de qué hablamos, ¿sí? ¿Vale? Revisión general, como cada quien viene de un background distinto, pues, y también insisto en que no os cortéis en preguntar los que no sepáis de qué estoy hablando. Notepad++, muy típico, muy cómodo en para Windows, para Linux, ya es otra opción. Sublime, que también está por aquí, también muy cómodo. Los dos ligeros son esos. Y como ya tenemos Visual Studio Code, pues podemos usar Visual Studio Code en este caso. El que os guste, pero os recomiendo que lo cambiéis, ¿vale? Porque sí que Beam puede ser un problema. Y si no, Notepad, WordPad, cualquier otro es buena opción. Pero ellos recomiendan Beam. De hecho, hay en la comunidad de gente cada vez menos, porque ya está gente que se está haciendo muy mayor, pero los clásicos hackers de Linux realmente tienen broncas acaloradas que pueden acabar en las manos entre si es mejor Emacs o Beam. Vale, y este no lo tengo instalado, entonces code que debería Visual Studio Code. ¿Y por qué no me deja? This will be installed only for this. Vale, que es open source. Pues vale, next. Y el resto, a ver, initial branch name. Esto es el tema de lo que habíamos hablado de master main. Ya sabéis cómo va la vaina. Si queremos cambiar para que use main o otras como trunk o development que vienen de otro sitio. Históricamente en Git se usaba master. Esto es simplemente una cuestión, ya os dije, de, bueno, pues que política, que hay gente que le parece mal usar la palabra master. Y dice que el proyecto Git intenta cambiarlo. Creo que tienen también debates acalorados sobre esto dentro del proyecto. Vale, yo la dejo en master, a vuestro criterio. Y nada, poder utilizar relación recomendada de command line y software de tercera parte. ¿Esto para qué es? Minimal Wrappers, Wrap, Unix Tools. Vale, no me paro con esto. Nada, cositas de terminal software. Usar el tipo de OpenSSH que queremos usar. SSH, pues por el protocolo de seguridad para establecer la conexión entre cliente y servidor. Vale, lo voy a dejar en este. OpenSSL Library, misma vaina por debajo de HTTP. Para si establecemos el conexión HTTPS, el protocolo por debajo. SSL, TLS es la versión moderna de SSL. Todo esto, pues el que no le suene de nada, no está de más que se sitúe un poquito y le pregunte a ChatGPT o lo que sea, o pues, podéis preguntar, paramos, pero bueno, tire un poco mejor, sí. Si no, después hacemos un vídeo específico sobre eso. Vale, esto, ¿alguien sabe de qué va esto? Una tontería, pero esto sobre todo la gente de web, igual, los de web no vinieron el primer día, no han vuelto. Nadie se ha peleado con los line endings de Unix y Windows. Pues sí, los es para curiosidad, ¿no? A mí sí que va a más en la misma. Vale, es muy típico en cositas. Por motivos históricos, los sistemas Unix, cuando hablo de sistemas Unix, incluyo todo lo que es Linux, ¿vale? Unix-like se habla, sistemas basados en Unix, con comandos de Unix. Incluso los Mac hoy en día no sé si entrarían en esa categoría, porque a nivel de terminal creo que usan todos los comandos de Unix. Pero casi funcionaba, o sea, que siguiendo el servidor remoto, la aplicación no corría. Y yo, ¿cómo no va? Un clásico. Y como no va, pues era una piedra de estas. Creo que algún carácter, ¿no? Sí, eso lo comenté el otro día también. Siempre son cosas o de los charsets, que tienes una configuración en un sitio distinta que en otra, entonces te convierte las señas en basurilla o las tildes, cosas de ese tipo. Lo de los charsets es una liada. En este caso se refiere al final de línea. El final de línea en sistemas Windows se hace con, pues ahora no me acuerdo cuál es cuál, hay LF, que es
Esto vienen todos, CR y LF son, vienen de las originalmente de las máquinas de escribir. Unos CR es Carrier Return, retorno de carro, y LF, no me acuerdo ahora, Line Forward o algo. Los dos pasos que hacías de darle paso que hacías, bueno, yo, a mí no me ha pillado, pero de girarlo y luego darle para atrás, ¿no? Esos dos pasos que hacías en una máquina de escribir, son los indicadores de que has llegado al final de línea también cuando aparecen los primeros ordenadores. Por lo que sea, si mal no recuerdo, Windows mantiene solo el LF, pues de las máquinas después modernas que lo hacían en un paso, y Linux creo que mantiene los dos. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? El checkout Windows Style, esto es porque estás en Windows, no, entiendo que es que cuando te lo traes, te lo ponga en formato Windows para tú verlo bien, pero que lo comités siempre en Unix. Vale, ¿esto es por qué? Porque, de hecho, pues en mi caso, por ejemplo, en el ordenador de casa, trabajo con Windows, aquí trabajo con Linux ahora mismo. Entonces, claro, si no me gestiona esto a nivel intermedio, llego a casa, me lo descargo y de repente está todo en una línea. O cosas por el estilo, o problemas de ese tipo, ¿vale? Da igual. En general, la opción que te recomienda nunca me ha dado ningún problema, ¿vale? Y nunca me paré con las otras opciones. Pero bueno, que os suenen los conceptos. Si veis ahí LF, CRF, que sepáis, o si un día tenéis un problema de saltos de línea, que sepáis que entre sistemas operativos puede pasar esto. Y ya lo que dice ella, probablemente estabas programando en un equipo Windows y lo desplegaste en un servidor en Linux. Sí, sí. Un clásico. Ya, pues es, sí, es bastante clásico ese tipo de cosas. Vale. MinTTI, o esto es la consola, el emulador de terminal, nada, vale, no importa. Fast, esto ya tiene más chicha. Cuando hacemos un git pull, ¿qué queremos? Git es muy configurable pese a todo, vamos a usar las opciones por defecto, pero para que os suene, fast forward or merge, que esto es lo mismo, vale, lo que decía, ¿qué os dije antes? Cuando hago un pull, lo que estoy haciendo es un merge desde una rama que es remota. Es lo mismo, me la estoy trayendo a mi repositorio, pero es lo mismo, lo que estoy es mergeando, de hecho lo podría hacer con un merge, yo hago git, en vez de git pull y lo que sea, git merge y el remoto que sea, barra la rama que sea, y hace lo mismo. Es el comportamiento por defecto, pero también permite hacer un rebase, que lo que hace es algo como colocar todos los commits nuevos por encima de los otros, en lugar de mezclarlos, los añade todos a la nueva, a la rama de la que te lo estás trayendo. Y esto no sé ni lo que es. Only ever fast forward fetched branch. Foil is not possible. Fast forward to the fetched branch. No lo tengo claro, da igual. Vale, el Git Credential Manager. Lo podemos ver, si no, pero como ya llevo una hora y estamos en el clon, voy a tirar millas, venga. Usamos el Credential Manager, Enable File System Caching, Enable Symbolic Link. Symbolic Link, ¿sabemos lo que son? En lenguaje de Linux, lo que vienen siendo accesos directos, ¿vale? Es lo mismo. Un enlace simbólico a un fichero que está, ¿vale? Nada, todo tiro para adelante, experimental nada, instalamos, venga. Sigo. Estamos, nada, la release note. ¿Sabemos lo que es una release? ¿Sabemos qué va a pasar si hago esto? Es una tontería, pero por lenguaje software, ¿eh? Se abre un TXT. Sí, se abre un TXT, pero ¿y ese TXT qué tiene? ¿Qué son las release notes? Las modificaciones de la versión. Una release es una versión que sale al público, que release es el verbo significa algo así como mostrar, sacar afuera, ¿vale? O esa es la connotación. Entonces son lo que sale, las versiones reales. Entonces las release notes son, oye, esto es lo que se ha modificado en esta versión para que el usuario sepa qué es lo que está haciendo cuando actualiza, lo que está actualizando. Y podríamos lanzar el bash, el terminal, directamente. ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues porque es más cómodo lanzarlo directamente desde donde queremos. Entonces, tenemos dos opciones ahora, perdón. Hacerlo desde terminal aquí, ahora sí, bueno, tendría que, lo más cómodo aquí es cerrar y abrir el VS Code. Y ya debería actualizar. Valentina de máquina. Voy a añadir esto a... pues le di bastante rama a esto. Anclar a la barra de tareas. Para abrir desde aquí más rápido, ¿vale? Abrimos VS Code. Y en VS Code nos encontramos con... que ahora si venimos a control, subcontrol... Ah, pues no lo ha pillado. Ah, sí lo ha pillado.
Ahí está, ya ha encontrado Git, se ha autoconfigurado, ¿vale? Si no, habría que ver, irse a las settings y configurar qué es Git. Típicamente nunca me ha pasado que en Windows VS Code no lo pille solo, así que... Entonces, ahora ya puedo abrir una carpeta o clonar un repositorio desde la interfaz gráfico. Ya podría hacerlo ahí. Lo puedo hacer también desde terminal como lo intenté hacer antes, directamente, ¿vale? Atento siempre a la carpeta que esté. Yo os recomiendo que ante la duda, si tenéis dudas de lo que estáis haciendo, que abráis el terminal y que intentéis por lo menos todo lo que hacéis... que lo supierais hacer en terminal. Sería recomendable. Vale. Bien, ahora de hecho aquí estoy en user. El problema, si clono aquí, bueno, ya me va a decir dónde clonar, me preguntará. De todas maneras, lo voy a hacer como lo haría lo más básico, sin VS Code. Desde aquí, botón derecho, y ahora debería tener, si abrir el, aquí tengo, vale, el Git Bash. O el interfaz gráfico de Git. Como no he usado el interfaz gráfico de Git en mi vida, lo voy a hacer desde terminal. Entonces, ¿qué me abre? Un terminal que este es más tipo Linux, con los comandos de Linux. Es verdad que en general en Windows no se tiende a usar tanto el terminal como en Linux. Vale, y ahora pues yo aquí puedo, creo que aún tengo pegado de antes, no sé cómo se pegaba aquí, no, copié GNU antes. Pues puedo volver a clonar el maldito repo y por fin lo tendremos abajo local. Ya lo habréis hecho todos, pero habrá alguien por ahí que esté perdido. Entonces, pues vamos a... Todavía estamos en el clon, madre mía. Aquí, a clonar. Git clon de... y esto, shift inst... A ver cómo es el atajo en Windows. No hay manera. Sí, pero es más rápido con... A ver, no sé por qué... Copiar. Sí, una recomendación en general es que os paréis a aprenderos los atajos de teclado de los entornos y de las cosas. ¿Por qué? Cada vez que quitas la mano para coger el ratón estás perdiendo tiempo. Parece una tontería, pero cuando aprendes a utilizar bien un entorno... Y bueno, y esto es porque se lía a veces con los espacios y cosas al pegar o alguna cosa que pulse. ¿Configurar lo que? El SSH, ¿piensas? No. El nombre de usuario. Ah, me lo pedirá, si no. Para clonar, no. En algún momento lo pedirá. No, ya, en tu caso no estoy intrigado de por qué. A mí me lo pidió cuando le... A ver, sí que debería... No, debería pedirme autenticarme contra GitHub. Y es raro que no lo esté haciendo. O sea, queda... A ver si me va ahora justo. Ahí estamos. Veis, me dice, cuando lo hago por HTTP, la otra opción es configurar el SSH. Si lo hago por HTTPS... Sí, pero bueno, te lo va marcando. Quiero decir, aquí ya le das a sí, hacerlo con el browser y en el browser va a abrir, o debería, no sé si es porque... Ahí está. Y abre una conexión, ¿vale? Que esta pestaña la ha abierto solamente para autenticarse. Y ahora debería ya... me dice, completa la autenticación. Ya lo he hecho, ya está. Ya se ha autenticado solo a través de HTTP. O sea, a ver, entendemos lo que acaba de pasar. Yo realmente estoy usando el terminal. Yo en ningún momento me he dado contraseña y usuario. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he tenido que meter? Porque, como lo he dicho, a través del navegador, y ya me lo he abierto en un navegador donde ya está en las cookies, en mi sesión guardada, ya sabe que soy yo, porque aquí ya estoy autenticado como... Yo, ya estoy, ¿vale? Si no, os pediría, pues, el proceso de sign-in, de loguearse. Vale. Entonces, lo tenemos. LS, aquí está. Por eso os ponía que ahora entrar del siguiente paso, CD. Ah, y aquí, pues aquí acabamos de detectar una rata en un proyecto. Ya estamos, ya hemos llegado. Vamos a ver cómo se solucionaría eso, ¿vale? Entonces, lógicamente me refiero... a hacer CD para entrar aquí. ¿Por qué? Porque el clon, si no le dices nada, te descarga. Y atentos con esto, que es otro error típico, ¿vale? Lo aviso, no me paro con él, creo que está en el otro vídeo. Si haces clon, así te crea una subcarpeta con el nombre del repositorio dentro. Esto es bastante cómodo y que la carpeta se llame como el repositorio está bien, pero no tiene por qué ser así. Si yo le pusiera un punto aquí al final, me descargaría el contenido del repo dentro de la carpeta en la que estoy. Cuidado con esas jerarquías que a veces nos liamos. Es muy habitual que... creéis ya la carpeta proyecto 1 y luego acabáis con proyecto 1 dentro de proyecto 1 y no sepáis dónde estéis. Y a lo mejor estáis en la carpeta padre haciendo, ah, no hay un repositorio de... Acabo de clonar, pero no hay un... Esto. De hecho, clonáis y automáticamente hacéis modificaciones y vais a hacer un commit.
y hacéis cualquier cosa aquí, git add punto lo que acabo de modificar, y me dice, no estás en un repositorio de git. ¿Por qué? Porque el repositorio está dentro. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, aquí pues haríamos un cd de, y ya estaríamos dentro para trabajar. O bueno, o lo hacéis desde donde sea. Ahora ya me voy a ir a VS Code, ya lo vamos a hacer tan manualmente, que no estamos tan locos. Entonces, ahora podría abrir el repositorio o clonarlo de nuevo. Para que se vea, lo voy a clonar desde aquí, ¿vale? O incluso me lo cargo desde aquí. CD, vuelvo atrás. Una, aquí, pues remove, no sé si aquí va con RF, como en Linux. Todo esto. Sí, vale. Lo bueno de usar el bash es que te pilla esto. Si lo hacéis de PowerShell, sería rm-force con la F en mayúscula, ¿vale? En comando de Windows. Entonces, me lo he vuelto a cargar todo. Tengo IA vacía, ¿vale? Vamos a clonar desde aquí, misma historia. Me dice clonar desde GitHub. Y también esto es interesante, que le deis la opción. Me podríais poner ya las rutas, lo mismo, ¿vale? Pero ahora ya te dice que instales la extensión. Ah, bueno, no, ya está instalada. Quiere que te actualices usando GitHub. Y esto es muy recomendable que lo hagáis de todas maneras. ¿Qué está pasando aquí y por qué es recomendable? Estamos situados. Para iniciar sesión, ¿no? Al iniciar sesión pasan dos cosas. Primero, autentico y me permite clonar los repositorios. Pero, En este caso no necesariamente, porque puedes tener una configuración de Git local y que sea limpio y subirla. Y por eso hacemos lo del el Git config famoso del nombre y el email. Pero en este caso además tiene otra ventaja, que es que vamos a sincronizar el entorno con nuestra cuenta de GitHub y eso os va a guardar vuestras preferencias. Me refiero, tú después te descargas GitHub en casa o en otro ordenador, perdón, GitHub VS Code, entras con tu cuenta y automáticamente te pone el tema en el que quieres, tus atajos de teclado, tus extensiones y todo lo demás. Entonces la sincronización del entorno del IDE, del entorno de desarrollo, también es importante. ¿Entendemos? Entonces, bueno, pues nada, vamos a autenticarnos. Misma historia, ya automáticamente me dice, verifica, ¿autorizas a Visual Studio Code? Continuamos, sí. Vamos a automatizar, sí, activa, nos va a dar más velocidad. Comandos del navegador para automáticamente abrir Code. Le decimos, yo le digo que sí, ¿vale? Para cuando haya algo de esto, que me abra con Code. Y volvemos a Code. Debería abrirse solo, ahí estamos. Y entonces ahora ya me permite elegir, fijaos, entre los dos repos a los que tengo acceso en GitHub. Ya estoy autenticado con mi cuenta. Tengo vinculado mi entorno de desarrollo a GitHub. Eso me permite mantener mi personalización de mi entorno y además tener acceso directo ya a mis repos desde aquí. Entonces, ¿cuál quiero clonar? ¿El original o el fork? El fork. Volvemos a clonar el fork. ¿No? ¿Y dónde quiero? Pues en escritorio y pues aquí dentro. ¿Vale? O, de hecho, no sé si me lo va a crear como uno nuevo ahora o en el mismo. A ver. Y queremos abrirlo, sí. Vale. Y ya está, ya me lo ha abierto. T1, hola mundo, readme. Si aquí abro un terminal para ver dónde estoy, que me debería dejar... Open in Integrate Terminal... Por ver la ruta, más que nada, simplemente. Valentiño, esto. Vale, estamos... sí, me lo ha creado. Me lo ha clonado y estoy dentro ya. Claro. Si ahora hago doble clic aquí, puedo abrir el README. Vale. El README es un fichero, pues eso, Markdown. Aquí está la forma en crudo. Y aquí tenéis un botoncito con el que al lado podéis ver cómo se visualiza. Hay algunas aquí se manejan las extensiones, pues para los que no estéis familiarizados con el IDE, y se pueden buscar extensiones, por ejemplo, pues se me ocurre una que tengo ahora, por meter algo sencillo, la de Python, ya me la pedirá después cuando trabajemos con Python, bueno, ya me la sugiere, vale, populares las de Python, todo esto tendríais que instalarlo, la de Jupyter que trabajaremos después, pero voy a forzar para que se vean los errores en instalar lo mínimo necesario, vale, pero para que se entienda lo que es una extensión, pues por ejemplo, si buscáis GitHub, dentro del Marketplace me salen todas las extensiones posibles. Una de las cosas que más popular hizo VS Code es eso. Una punto de partida de un entorno muy ligero, que abre cualquier cosa, que es como si fuera eso, un Notepad++, pero que luego lo puedes cargar de extensiones para todo. Y entonces es muy modular. ¿No entendemos? Vale.
Ah, una de las cosas que queremos utilizar es esta, pero para esto necesitáis que os la cuenta de usuario esta, que espero que para la semana ya tenemos. Si la habéis solicitado siguiendo los pasos en GitHub Education, como os dije, pues después podremos instalar esto y entonces pues tendréis, ahora os enseño en la otra, fuera del con mi otra cuenta, cómo funciona, ¿no? Ya algo vimos. GitHub, el tema y por esto. Vale, por ejemplo, es una tontería, ¿eh? No necesitáis instalar esto, pero Markdown Preview GitHub Styling. Como yo todos mis apuntos los hago en Markdown para, y luego los veis directamente desde GitHub, esto lo instalo y me permite que este README de aquí cambie al formato de GitHub. ¿Por qué? Porque realmente Markdown es un formato muy básico y luego hay renderizadores de Markdown que le dan el formato bonito, con CSS al final. Y cada uno es un poco distinto, hay cosas que funcionan en unos y no en otros. Entonces, pues, es una pequeña tontería, pero para que veáis extensiones los que no lo hagáis. Vale, esto debería estar instalado, pero no sé por qué. Si no, igual le tengo que dar otra vez, a ver. No, pues no lo ha pillado, no sé. Debería estar instalado. Fuera. ¿Cómo? Igual. A las malas cerrando y abierto. Ahora vemos, espera que vuelvo a abrir. No sé a qué te refieres. Pues cuando lo instalé ayer, creo, que descubrí la extensión, me fue automáticamente. En Linux me fue automáticamente. Aquí está, va todo un poquillo lento también en la máquina virtual. ¿Qué me comentabas tú, perdona? Hay una extensión que sale de la segunda, sí, no, pero yo instalé esta, Markdown Preview. Era solamente para que esto me lo pusiera, me cambiara los colores para que se pareciera más a... Bueno, igual ya lo está y es que aquí no hay ninguna diferencia simplemente. Y es yo la vi distinta por el tema oscuro. Da igual. Pero bueno, para entender eso, vale. Luego está aquí la zona de buguear, que ya nos metemos en ello. Y esto para hacer búsquedas. La base de VS Code, pues está cubierta. Y ahora... vamos a hacer una pausa para ver el tema de, y lo pongo ya en el siguiente vídeo, el tema de entonces de cómo salía una pull request antes de terminar del todo la tarea, porque al final lo importante es conocer los conceptos que estamos usando por debajo. Y si quisiéramos, ¿qué haríamos si quisiéramos corregir esto? Vale, pues nada, dejo por aquí y sigo al siguiente mejor.